¿Estás seguro que es un complot? Señor fiscal. Si está tan seguro, que marque a todos los procesados, con lo que tuvo problemas en el juzgado. A ver una rayita, doctor, para orientarnos. ¿Algún amigo, señora? ¿Alguna aventura? No creo que tenga que ver. Lo vamos a investigar de todas maneras. Mi mayor, abajo está el efectivo de tránsito para darnos el informe. Ya regreso, señor. Sinceramente, yo creo que aquí estamos perdiendo el tiempo. Calculen. Son 4 personas por familia, por cada detenido. Son como 800 personas que odian a su marido, señora. Nosotros nos hemos estado moviendo, pero está bien difícil. El arma es chueca. Ponte a buscar a uno. ¿Dónde estará? Doctor, la mitad de toda esa gente con la que usted ha tenido problemas vive bien lejos. Hay que llamar a un montón de personas. Le comento, doctor. La computadora ahí es de mi compañero el negro. Y todos los fines de semana tiene que llevar a su casa para que sus hijos trabajen. Nosotros tenemos que gastar nuestros pasajes en estos casos. Nosotros mismos nos compramos nuestras municiones. Puedo colaborar con tarjetas telefónicas. Dígame cuál es su operador. Señor, usted me incomoda. Dejo a su criterio nomás. Ese señor con el balazo y su destitución. Yo me estaba moviendo, pero por otro lado. Preste, doctor. ¿Se acuerda de este sujeto? Usted lo metió a la cárcel por hacer un ademán de sacar un arma. Y lo acusó de pertenecer a una banda criminal. Ese sujeto ya está libre. Y puede ser. Estamos viendo. Es un joyón. Ya, doctor. Yo puedo ir. Imagínese qué bueno. Si pierdo el tiempo, ir hasta allí cuesta. Moverse cuesta.
Además, el aporte que nos dio su esposa ya se acabó hace rato. Hola, amor. Sí, aquí en la oficina. Ya, yo te llamo después. Ok, ok, chao. Ay, doctor, acá nadie lo escucha. Hola, amiguita. ¿Están tus papás? Acabamos de escucharlos. ¿Qué pasa? Buenos días, señora. Soy el mayor Ronald Valdés, de investigación criminal. Necesito su apoyo para que me abran la puerta. Queremos contactar con el vecino. ¿Y por qué no le toca al vecino? Eso es lo que estamos haciendo. Señor Escalante. ¿Qué haces acá, miserable? ¿Tiene algún problema? Ninguno. Queremos hablar con su marido, José Escalante. Esta es la casa del hermano de mi marido. Él no vive acá. Lo sé. Va a ser rapidito nomás. No la vamos a molestar. Te he dicho que no sé nada de él. Estamos separados. ¿Dónde podemos encontrarlo? No lo sé. ¿Qué hace acá en la casa de su cuñado? Me lo estoy cachando. Tranquilo, doctor. No se caliente. José Escalante es hermano de su vecino. Se nos ha informado que está viviendo aquí acostado. Es muy raro que no lo haya visto, señora. La verdad, no sé de quién me está hablando. ¿A qué se dedica? Trabajo orientando jóvenes en último año de colegio. Los ayudo a elegir estudios. Los encamino. Entonces, ¿el futuro de nuestros muchachos está en sus manos? Así es. ¿Ustedes no tendrán hijos en edad de elegir estudios? No, señora. Mis hijos ya están grandes. Gracias. Hola, papá. Estoy en Nueva York. Doctor. Yo no puedo entrar a esa casa así porque sí. Lo que usted piensa. Debo estar seguro. Tener una orden. Tengo que cuidar mi chamba. Sinceramente. Y no creo que ese hombre se haya metido a dispararle. Pero igual, voy a cruzar información. No se preocupe, ya me encargo yo solo. Doctor, quiero consultarle algo. ¿Usted sabe lo que es que te metan a un hijo al origancho? ¿Usted cree que era necesario?
No la mire tanto, doctor. Da mala suerte. Además, estoy misio. Bueno, muchachos, ya ubicaron al sujeto. Se nos vamos para allá. Popeye, ¿la hemos visto operativo? Está lista. Muy bien. ¿Conforme, muchachos? Conforme. ¿Dónde es? ¿Colombia o Nueva York? Colombia, negro. A ver, chicas, paso ligero. Vamos, para que se quede tranquilo. No voy a su contacto, doctor. ¿Qué pasa, doctor? ¿Ese qué acá? Negro, tú subes conmigo. Popeye, tú los cubres. Querido, tú cubres el ingreso.
hace la mujer de tu hijo trabajando de noche en un hotel? No sé, ni quiero pensarlo. ¿Por qué invitaste a Cabrejos? Quiero que conozca a mi hijo. Me voy a quedar sin hermana toda la vida, ¿no? Ese pobre huevón no puede hacer nada por tu hijo. Pero lo de tu hijo ya está todo arreglado, ¿eh? ¿Sí? Si se mete en un problema con el tipo ese que se thank you.
Thank you.